Si es que se veía venir que estos son los momentos buenos para saltar como hace Juanma Rodríguez. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal Dani Vlogs, al cual te puedes suscribir y darle un like si te gusta al finalizar el vídeo. Por supuesto, estás en todo tu derecho de dar tu like si te gustan los vídeos, te gusta el canal, y si además te gusta suscribirte, te puedes suscribir. Sin más preámbulo, voy a pasar a lo que tengo que comentar hoy. A ver, ayer el Barça perdió 3-2. Yo subí rápidamente para hacer un vídeo que no tenía pensado, porque yo pensaba que el Barça le iba a ganar fácilmente a Amberes o Antwerp, el equipo este que no había ganado ni un partido en la Champions y que penita en lo siguiente. Y yo pensaba y digo, no voy a hacer vídeo porque es que el Barça va a golear, ya que goleó 5-0 aquí en casa, en Montjuïc. Pero chavales, sorpresa la mía, cuando va ganando el Amberes 1-0, después termina el partido con un 3-2, el Barça empataba cada vez que podía, pero poco más, y al final el partido termina con un 3-2, que no ha servido para nada, absolutamente, bueno, sí, para que el FC Barcelona entre en una pequeña, yo diría, tirando a gran crisis. Llevamos hablando de esto ya tiempo. Yo intento hacer lo más ecuánime posible, lo más objetivo posible para hablar y tal. Pero amigos, no me neguéis que donde se está metiendo el FC Barcelona de un tiempo para acá es un meollo de los gordos. Y lo dice un madridista. O sea, un tío que se viste por los pies, un tío atractivo con este físico imponente, pues lo dice a todos vosotros, porque es que el Barça, no sé yo, los bandazos que está pegando. Encima, dentro del equipo hay una montada tremenda. La que se vio ayer con lo de la convocatoria, que le había dicho por arriba al presidente, que había hecho una llamada para que Xavi convocara a cierto tipo de futbolistas. Eso no lo había visto yo nunca. O creo yo recuerdo ahora mismo, no recuerdo cuándo lo he visto, pero yo creo que nunca. Y aparte, que pierda con el Amberes, tío, aunque no te esté jugando nada. Bueno, está jugando el dinerito, que para el Barça es como jugarse un título, porque teniendo en cuenta dónde está metido el Barça, jugarse dinero en la Champions, creo que dan 3 millones ahora mismo en la fase de grupo por partido ganado y tal. O sea, tío, estáis dejando pasar unas oportunidades que lo flipáis. Que con 3 millones estáis pagando el sueldo de los utilleros y de los que habéis echado de base a televisión. Así que, sorpresa para todos. Bien, las caritas después saliendo de Laporta y de Xavi Hernández, que Xavi Hernández, lo estoy diciendo yo varios vídeos, que está pendiente de un hilo. Pendiente, pendiendo, pendiendo, pendiente, 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 pendiendo. De un hilo. Y veremos a ver por qué se va a jugar su continuidad, creo yo, tanto en Valencia como en Almería. Veremos a ver lo que ocurre. Todos los partidos que hay antes de que finiquite el año 2023. Cuidadito con el Barça este año, cuidadito. Aparte de esto, pues, si trasladamos un poquito el follón del equipo, de la institución, a el chiringuito, nos encontramos con que Juanma Rodríguez ha conseguido tener sus momentos de gloria hablando de esto, de los follones que tiene el Barça, de la pérdida de este partido, de la pérdida del otro día con el Girona. O sea, se está subiendo ahí, muy para arribita, y le está atizando a todos los culés del chiringuito. Ayer protagonizó una bronca tremenda con Lobo Carrasco, que he tenido que cortar porque después se sube mucho ya de tono, y si lo queréis ver, pues podéis entrar en el chiringuito y demás. Pero os traigo un extracto que tampoco tiene nada que ver. Hombre, entenderéis que para un madridista esto es, pues yo que sé, como un niño cuando pasa por delante de una pastelería, yo no sé a qué tirarme, si al donut, a las palmeras, a la tarta de fresa con nata, no sé por qué ha vuelto nuestro Barça. Ha vuelto nuestro Barça, ha vuelto el Barça de siempre, el Barça que nosotros admiramos, el Barça que nosotros queremos, el Barça que es un festival. Es un festival del humor, unos que suben, otros que bajan, el que está arriba que se mete con el de abajo que le echa la culpa de la izquierda, el de la izquierda que dice que es el de la derecha que le echa la culpa a los jugadores que responden por el entrenador que dice que va a criticar a los jugadores pero no da nombres, el presidente que dice que confía. Ojo, Xavi, que no te abrace, que no te abrace Laporta, que como te abrace, estás muerto. Y luego esto es una batalla, Josep, entre la ortodoxia y la autocrítica. Yo creo que lo que está pasando hoy es un poco la escenificación y la explicación de por qué hay un club modesto que solo tiene 14 Copas de Europa y otros van por detrás e irán siempre por detrás. La ortodoxia que representa a Lobo Carrasco, estos son los míos, yo estoy aquí,
Pónmela, por favor, pónmela. Aquí, cuando me digan 14, yo pónmela. Estoy aquí, yo estoy y esta aquí, noche, yo no cuando estoy, ganamos solo, pónmela. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy Hombre, aquí, yo estoy tú aquí. Ahí, tú estás ahí, de lo tú que se trata, ahí. Y de lo 140 que se más. De lo que se y trata. Y nunca estarás por encima de mí. De lo que se trata. Con 140 es, más. Oye, sé un poco educado. Toda la vida. Y respeta a la gente. Toda la vida. Sé un poco educado y respeta a la gente. Todo este respeto. Sé un poco educado y respeta a la gente. Y hay que sacar de la diana a Xavi porque la misión de Lobo Carrasco. En este programa, ya sabes cuál es. Este programa es un soldado del Fútbol Club Barcelona. No, es un soldado no, del Fútbol Club Barcelona. Jugador del Barcelona. La misión de Lobo Carrasco no. es sacar soldado a Xavi Hernández. Otra cosa eres Mira, tú. Es una explicación entre la ortodoxia y la autocrítica que representa Quim Domènech, que dice: yo no me la como. Yo esta no me la como. O José Álvarez. O José Álvarez, que va a beneficio de obra muchas veces y dice: no, hombre, no, por aquí no pasamos. Y esa es la explicación. Porque si esto pasa en mi club, si esto pasa en mi club, hoy, mañana hay decisiones en algún sentido, y no hay a nadie que se le ocurra decir hay que sacar a Xavi Hernández de la diana, ¿no? Perdóname, bueno, tú no eres periodista, yo no fui futbolista, ¿vale? Pero tú no eres periodista, entonces no entiendes que los periodistas, Lobo, con todo el cariño, déjame que te lo explique. Los periodistas no estamos para sacar de la diana o para poner en la diana. Hoy tenemos que hablar de Xavi Hernández. Y Lobo, mi amigo Lobo Carrasco, por el que tengo tanto respeto, es un experto en extender cortinas de humo. A mí me hace gracia que Lobo Carrasco, cuando hay este tipo de trifulca, se ponga a sacar pecho diciendo que él ha sido futbolista, que el otro no, que él sabe de lo que habla, que el otro no. Bien, pero bien atizado Juanma cuando le contesta que él es periodista. Y el Lobo está en un programa, se supone, aunque esto podemos debatirlo largo y tendido, en un programa periodístico, de fútbol, de deporte. Por lo tanto, es como si te dicen, Lobo, ¿tú qué haces aquí? Que haces futbolista bien, pero aquí estamos hablando de periodismo, periodismo deportivo. Tú aquí no pintas nada, porque tú no eres periodista. O sea, que el Lobo ya vale de sacar pecho, eso por un lado. Y por otro, los mosqueos, los enfados que se pilla el tío con su Barça. ¿Y por qué? Es que este es el gran error, amigos. Este es el gran error que están cometiendo, creo yo, los culés del chiringuito. No digo lo general, del chiringuito. Que no son capaces de hacer autocrítica. Poquitos. José Álvarez el Tierno, si acaso, bueno, Quim Domènech, y ya digo muy si acaso, J. Jordi. Pero J. Jordi y Lobo, sobre todo Lobo, intentan lanzar balones fuera y venga a defender a Xavi, y venga a defender al Barça, y venga a defender al escudo. Pues nada. Hasta que no cambien ese chip y vean que lo que está ocurriendo es grave y puede entrar el equipo en una crisis que puede ser tremenda, mientras no vean eso, van a estar como los burros que le ponen aquí las vendas para que vaya el resto. Pues así, la verdad, si no, al tiempo. A mí me da igual, ya digo, a mí me da exactamente igual. Yo voy a seguir haciendo mis vídeos, que el Madrid va a ver, ojalá siga ganando, nos pongamos otra vez líderes y tal y cual, y al Champions tal y cual, pero el Barça, cuidado, yo le he metido cuidado. Amigos, dejadme un comentario si os gusta, si queréis debatir y hablar con respeto siempre ahí en el cajón de los comentarios. Y aparte, como he dicho al principio, si te gusta el vídeo y quieres suscribirte al canal, tienes las dos opciones abiertas, tanto de darle un like como suscribirte. Os emplazo al siguiente vídeo mañana. Un saludo a todos, nos vemos. Adiós.